De regreso a salud en mesa redonda. Estamos en nuestro segmento final y tenemos que ser un poco breve en este segmento porque el tiempo se nos está terminando. Ha sido tan interesante eh, la, eh, la discusión en los segmentos anteriores que nos hemos extendido en los mismos. ¿Cómo la marihuana causa pérdida de memoria, doctor González Rivera? Usted estaba. Eh, en apretada síntesis explicándonos la lámina 16. No, 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 Hoy no se ha, ha tocado ya. el Alzheimer ni se ha tocado la demencia senil, o sea que no, no lo hemos tocado. Bueno, pero dentro sí. de la pérdida de la memoria, fíjate que esas. se podría estar uh -huh. estableciendo sí. el camino hacia demencias y hacia Alzheimer. Porque fíjate que en la lámina número 19 nos dice que se ha hablado todo el tiempo del efecto beneficial que puede tener los canabinoides en la 19, señor director pero dice eh, incluyendo pues eh, aliviar el dolor, las náuseas, los vómitos y algunos ¿verdad? los procesos neurológicos. Sin embargo, los sin investigadores, embargo, eh, los investigadores notan que el uso terapéutico de los cannabinoides eh, se, 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 se puede entonces ver afectado por aspectos como el que se está presentando en este artículo. Que es el de la pérdida de la memoria. Óyeme, cualquier beneficio que pueda tener, vamos a suponer que te curó el cáncer, pero te afectó la de memoria. ¿De qué, que vale? Está qué vale? ¿Te curó la diabetes o te curó el Parkinson? Que no es correcto. Afecto, que eso no es correcto no tampoco. Cure, pero, ¿Eh? pero vamos es una hipérbole, ¿verdad? Vamos que a que idealizarlo, a vamos a idealizarlo. Sí. Que te cure cualquier enfermedad sí. o que te alivie cualquier dolor, pero que te ponga en riesgo. Los procesos de, de tu memoria. Generalmente la naturaleza no es así de cruel, ¿verdad? De, Oye, sin de, embargo, de que te ayuda a curar una cosa. No. Eh, en los procesos no. Oye, normales, buen, que no. te ayuda a curar cosas y que te empeore. otra. Buen no, comentario no. ese. Eso, pero, eso, sin embargo, eso, lo, eso lo, lo producen las drogas, pero no los los tratamientos ni los productos que son enteramente naturales. Sin embargo, obviamente aún, aún tomando eso en consideración, a los naturopatas tenemos recibimos entrenamiento. Para conocer los diversos grados de toxicidad que puede tener una planta y lo tomamos en consideración a la hora de prescribir y para lo sea, dosificarla. Para dosificarla. Así mm. es que imagínate tú entonces cuán serio es este asunto si aún utilizando las plantas en su forma más pura hay plantas cuya cuyo nivel de toxicidad tiene que ser tomado en consideración. Pero quiero hacer un comentario final sobre el artículo y es que aquí estamos hablando de la marihuana que medicinal supuestamente, ¿verdad? Pues a mí me gustaría que el mismo rigor que esta gente, los, los autores de este, de este artículo, que el mismo rigor al que sometieron esta planta sometan a otros medicamentos y también hablen de los potenciales efectos colaterales de los medicamentos de la misma forma que están hablando del uso incorrecto de una planta que haya sido adulterada. Porque, pues, eh, obviamente eso es algo que, que no surge con frecuencia en estos círculos. ¿no? Pero, lo que pasa es que, acuérdate que, que la marihuana ha traído una atención especial por, por tres razones. Número uno, porque es la droga más usada en los Estados Unidos, en el mundo entero. Fíjate que en Estados Unidos además hay 22 millones y medio de personas utilizándola. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que una gran parte de la población de los Estados Unidos la está utilizando. Por otro lado, es una droga que acarrea un movimiento económico enorme y en este momento en que la economía tanto de los Estados Unidos como la de nuestro país está, está deprimida y está afectada totalmente, pues eso puede ser un incentivo para, para mover para mover dinero. Y tercero, que es el, es el más peligroso y el más que me preocupa de todo, es que los, los adictos a la marihuana están aprovechando este, este esta confusión que se ha creado, para entonces ellos colarse <coughs> y buscar una legalización de tal manera que la puedan seguir utilizando abiertamente sin que se les persiga. Y ese, ese es el tercero y más peligroso, yo te diría, y el más problemático de las tres razones que te acabo de mencionar. Uh -huh. Esa es la que está moviendo a mucha gente a sembrarla, mucha gente a cultivarla, a defenderla hacer marchas a favor de ella este, y, a, y a procurar que se legalice y se estabilice su uso en el país. Pero, como te señalé anteriormente, lo que le están haciendo es haciéndole la cama a las farmacéuticas para que las farmacéuticas la tomen, vuelvan otra vez a ponerla ilegal y después que ya las farmacéuticas la, farmacéutica la tengan como droga, ya empieza. De nuevo, hacer ilegal su y uso. Ya lo están y su, haciendo porque, porque quienes son los que están siendo entrenados en el uso de la, de la marihuana. O oh, pasó ¿cierto? con el opio. Pues, acuérdate si estos que médicos es nada más están recibiendo el entrenamiento para utilizar la marihuana con propósitos medicinales. Sí. Si es que finalmente eso se convierte... Bueno, en pero ley. los médicos siempre han estado en el negocio de las drogas toda la vida. O sea, ellos fueron entrenados por, para por ese eso... Por eso, escoger una planta, escoger una planta, como sí. pudiera ser coger cualquier otra planta en el futuro. Y decir esta planta tiene unos ingredientes particulares, como hicieron con el chaparral, como han querido hacer con la, con la lobelia, como han querido hacer con el don guay, como han querido hacer con mucha, muchas otras plantas, que primero la demonizan, después investigan unos ingredientes activos particulares, abren un, un, la, para la opinión pública toda clase de, de argumentos y de bondades que puede tener la utilización de la planta, para después volverla a penalizar. prohibir. Y a penalizar con el objetivo de ellos ser los únicos de utilizar los ingredientes activos en la forma de medicamentos de farmacia. Hay mucho, hay mucho que investigar. La misma infor, la misma noticia dice que, que, lo, que lo, su uso a largo plazo necesita ser más estudiado so, sobre todo cuando si se usa por mujeres embarazadas por, por, sí, por me, menores de edad. Me daría pero, mucha pena ver a los naturópatas envueltos en este en este uso de marihuana porque porque ya se, des, se desvirtuaría totalmente el propósito para el cual estudiamos, nos preparamos y estamos atendiendo, porque la verdadera la verdadera eh, marihuana medicinal hace tiempo que la estamos utilizando, es el cannabidol y el cannabidiol está disponible en, 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 en las farmacias, está disponible en muchas tiendas de salud, se consigue hasta, mira, hasta por televisión lo están enseñando y lo están vendiendo, que Tú puedes mandarlo a, a buscar, y, y, y de esa manera, las personas que lo quieran utilizar y probar se darán cuenta que nada de lo que, de lo que tienen, ninguna de las enfermedades que van a tratar, con, aún con la marihuana medicinal, se curan si no hacen un y, cambio en la alimentación. Y importante. nos desprestigia porque no nos dando el sitio que nos corresponde. Claro. Están tratando de utilizar a los naturópatas en todo este proceso como supuestos proveedores de algunos productos. Y no como aquellos que tienen la capacidad para prescribir, que no la queremos tampoco utilizar de esa manera, como muy bien usted ha dicho. Pero ojo con eso, compañeros, que no vayan ustedes a ser partícipes claro. de un proceso donde eventualmente otras plantas que utilizamos comúnmente para beneficio de nuestros pacientes estén, se vean afectadas. Se afectadas. Uh -huh. y, y hay un argumento que no hemos tocado antes de, antes de irnos, simplemente lo menciono, que es... ¿Qué va a pasar con los planes médicos? O sea, si esto se medicaliza, ¿qué significa? Que entonces eso hará entrada olímpica a, al repertorio de medicamentos cubiertos por cubierto planes por los médicos. Planes, ¿Realmente es un ahorro para la sociedad o eso es una complicación? Verá a la, la gente fumando tiempo? marihuana y el plan médico se la va a estar pagando. Bueno, la mala noticia es que se nos ha terminado el tiempo, pero tan pronto como la semana próxima estaremos bueno. con ustedes en otra edición más de Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. Hasta entonces, que la pasen bien.